Hola Valeria, Marcela, Darío y Fabián Producciones y a todos ustedes que nos acompañan cada mediodía en este noticiero. Y así comenzamos esta sección deportiva hablando de que ya está oficialmente terminado el mural homenaje a Messi. En las calles Azahar y Buenos Aires, en la bajada del Distrito Sur, los muralistas del grupo Sismo de Mar del Plata e Imagina de Monje dieron la pincelada final al mural en homenaje al lío más alto de la ciudad de Rosario, de 14 metros de alto por 8 metros de ancho, donde el mural de Otra Galaxia y de Mi Barrio fue pintado por los artistas Fer Lerena, Masi Ledesma del grupo Sismo, Marlene Zuriaga y Lisandro Urtiaga de Imagina. Seguimos hablando de deportes y nos vamos a lo que vendría a ser el tenis, donde la Confederación Sudamericana de Tenis incluirá a las Islas Malvinas en su logo. La noticia lo confirmó el secretario legal de AT, César Francis, quien participó de la primera reunión de la COSAT realizada en Asunción, Paraguay, el fin de semana pasado, de la que participaron 10 países y quienes solicitaron la inclusión en el temario de la modificación del logo de la entidad, con la inclusión de las Malvinas en la imagen del continente para que fuera figura en el mismo logo. Y cerramos esta sección deportiva hablando de que Alejandra Locomotora Olivera, sextuple campeona mundial del boxeo, se postuló para ocupar una banca en la Cámara Nacional. La consagrada 6 veces campeona del mundo en el boxeo quiere cambiar los guantes para meterse en la política y así aportar por fuera del ámbito deportivo para el progreso de la Argentina. Por eso anunció su precandidatura como diputada nacional en el bloque Somos Vida de Santa Fe. Que tengan un excelente fin de semana y nosotros seguimos informándote de más.